Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no saben lo que siento cuando te hago sonreír. Eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que tal entre para ti. Como yo y como yo, nadie te quiere. Y solo yo y solo yo, cambiaría todo por ti. Es que mi novio no. Amigos con ventaja nomás. Dama. Un placer, ¿ah? Muchas gracias. Yo creo que su mesa ya está lista. Sí, pero a lo mejor podemos sentarnos los cuatro. Pido una mesa para cuatro. ¿No más? Pero por favor, fíjate. O sea, nosotros no, porque no estamos en terapia, digo yo. Entonces, ¿por qué no vamos a estar los cuatro? No, por supuesto, si no estamos en terapia, no, ¿cómo se le ocurre? No se molesten. Además que nosotros con Gastón vinimos a una cena íntima. Incluso tenemos una mesa reservada. ¿Y todo, no es cierto, Gastón? Claro. Buen provecho, ¿eh? ¿Pasemos? Ya. Entiéndelo, hermano. Oye, ponte en mi lugar. Lucio, mira, ¿vos cacháis cuáles son las leyes de la calle, no? ¿Ah? ¿Vos cacháis que cuando uno raya una pared en la calle es para dejar un mensaje a la sociedad, hermano? No es para hacerle cambio luz a una cuigociosa. Ah, le estáis dando mucho color al asunto, pues, correo. Si la mina igual surgió caleta, ¿una cachaste cómo llamaba seguridad ciudadana? No me interesa, Lucio, entiende que no me interesa cómo llama seguridad ciudadana, loco. Pero ya. ¿Vos sabés lo que pasa? Mira. ¿Vos sabés lo que pasa? Yo esto es lo que entiendo. Vos querés pelear con ella. Querés que mañana ella venga para acá, pelee contigo y te la agarre aquí mismo, compadre. Gorrión, no pasa nada. No. ¿Sabes qué, Rucio? Sí, sí pasa, vos. Pasa que te la estés dando de Romeo en un lugar donde no corresponde, hermano. Yo no me presto más para tu lecera, ¿me escuchaste? Ya, no te pongáis mina tampoco. Ya, ya está bien, ya. Primera y última. Sí, de verdad, última. Última, hermano, ¿sabes por qué? Porque ¿qué pasa si nos pillan? Ah, vos cachés que es un delito rayar las calles, ¿no? Sí, pero la mina no cacha nada, es más tonta que los perros nuevos, no va a cachar nunca. ¿Sabes qué, Rucio? No te entiendo, hermano, vos te estás poniendo rubio, loco. Vos soy el Rucio, hermano. ¿Quién va a ser el Gil que escribe en el Barrio Alto más encima que a ese chancho no perdona? ¿Quién más que vos? A ver, Gorrión, tranquilén. Vos parece que no hay cachado que en este barrio está lleno de cuicos disfrazados de huechiturro, así que a lo mismo. ¿Ah? ¿Pero cómo se te ocurre decirle que nos sentemos en la misma mesa? ¿Cómo vamos a estar nosotros comiendo con unos rotos frente a toda la gente? No, por supuesto que no, gorda. Lo hice por cortesía nomás. Además sabía que no iban a aceptar. Yo no vengo más a este restaurante, te juro. Porque probablemente están haciendo como promociones, como cinco, alguna ordinaria de ese tipo. La Cookie, ¿te reís con el chuchoca, reina? No me digáis reina. Eso es lo que soy, una reina. Y con ese vestido parecís diosa. ¿Sí? Es que nunca he visto una vela cuadrada. Hoy me gustó, se gustó un de amigos con ventaja. Ah, ya no te lo tomé nada, ¿en serio? Sí, no, lo dije por decir algo. Ya no es que soy Gil, yo, no es que los objetos brillosos que tenéis, el carmín que te colocaste en los labios, entonces, el contoneo que andáis trayendo y que venimos para acá, es que soy Gil, yo. Eso es amor puro, como los viejos tíos, cuando andábamos juntos. O sea, que la pasábamos bien, Cookie. Ya, oh, pídete alguna cosa y déjate hablar, Estera. Mosaico, bienvenido. Gracias. Bueno, pesada, ¿qué tiro tanto? Parece vivir, era porque. Oye, cáchate los precios de 5 dígitos no bajan. Oye, ¿quieres quedar como rey conmigo? Es que se me acaba de ocurrir que podemos pedir algo. Se lo mandan de la mesa de al lado.
Por favor, qué patético. Estos picantes tienen que haber pedido el champán más barato. A ver, dame la carta. Gracias, Clinton. ¡No es nada de barato! ¿Qué se habrá creído este quiltro con ventaja? Ah, no. Max, por favor, ponlo en su lugar. Supera esto ya. Y él no podía ser menos. ¿Me traje un papel? Bueno. ¿Qué te pasó? Se fue al chacho, Jaime, por culo. Gloria, 6 dígitos. ¿6 dígitos? Bien. Oh. Pero eso es lo que me sale el dividendo del mes. ¿Qué es lo que pretenderá este? Ya que Cookie, este gallito no me lo va a ganar Jaime de todas maneras. ¿Y qué hay que hacer? Yo, oye, ¿y vos de dónde sacáis tanta plata? Ay, porque un caballero jamás habla de plata. Me dio bien, pues, eso estoy. Mosaico. Claro. Sí, pero no. Esta, mira, esta es más grasa. Es más cara que la que tú le mandaste su plato. Esta es más cara. ¿Y de dónde sacan plata? ¡Saluda! ¡Ya voy! Oh, ¡hola, hola, hola! Oye, chuta, que vivís lejos, compadre. Oye, no sabía que habían tantas casas para este lado. ¿Tú qué hacías acá? Es que, ¿sabes qué, perro? Que... caché que la había embarrado la otra vez contigo por no haberte prestado los equipos, así que vine a disculparme. ¿Sabes que ahora mismo ese carrete con o sin equipo habría sido un desastre igual? Sí, algo sí supe. Por eso vine acá a disculparme para ver si podía arreglar algo y... pasar a invitarte unas manitos de póker, pues, perro. Ay, no, viejo, no tengo ganas, no estoy... ¡Vamos! Bien. Oye, el pokercito hace bien para el espíritu, pues, perro. Vamos, ¿quién es mi zorro? Vamos, vamos a jugar una. Para. ¡Lorea, Cookie! ¡Oh! No, es que... ¡Ese es mi sueldo! Sí, claro, no, me sonó el jaibón, me sonó el bolsillo, pero no por la garganta. ¡Chao! ¡Rindo! ¡Bien! Quise que rían estos rotos que no iban a superar. ¡Salud! 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 ¿Quieres que se pisa algo más, gorda? ¡Un postre! Y un vinito. Oye, postres tiene buenos postres. Tiene como un hoyo este brontosaurio. Este. ¿Talupo? No, sí, yo creo que ya no, no mejor ya no tomemos. Pero, no, no tomemos más. Ya iré a togar. No, ¿cómo estás vamos a comer este cotón tan rico con agua? No echar poto para las moras, pues, Cookie. Ya, pues, salud, pues. Ya, salud nomás, ya, salud, salud. Pero ¿sabes por qué salud, salud? ¿Por qué? Salud por los pobres. Parece que la Eloísa no ha podido olvidar bien a su ex marido, a su marido difunto. ¿Tú lo conocías? Ah, sí. Es Juan Carlos Pérez. Ah, Pérez, sí. No, es un tremendo gallo, simpático, chero buen voz, súper buen voz y luchador, un luchador. A ver, ¿amigo tuyo? Amigo, es carrera, ¿no? Incluso él siempre me pedía, mira, si me muero antes, el único hombre que esté cerca de la Cookie quiero que sea vos, Chuchoca, me decía yo, leí mi palabra. Pues ya le estáis comiendo la color al final. ¿Por qué no aprovechamos que la Nami está medias colocating y la llevamos a menear el esqueleto? ¿Ah? Oye, guachita, ¿Cómo está mi guacho pelado chico? El Freddy. Habla más despacio. Sí. Lo que pasa es que cuando me acuerdo de mi Rus es como que se me... así como que me sale del alma así, más fuerte. Oye. Mi pollo. ¿Cómo está mi pollo? ¿Cuál pollo? Mi pollo. ¡Ah, tu pollo! Ah, el pollo está súper, está el pollo, hay que apretarlo un poco, pero está bien tu pollo, ¿sí? Oye, ¿y esto no te lo voy a comer?
¿No? Estoy satisfecha. Ah, ¿sabes que mi brontosaurio lo tengo así? Atravesado lo tengo así. Porque era grande. ¿Sabes qué? Me está repitiendo un poco lo va a pedir al mesero este que me lo envuelva a bañármelo. Ya busco a Tapo. ¿Vamos a hablar con la bruja? ¡Cookie! ¡Siéntate! Amorcito, te tengo una sorpresa para esta noche. ¿Qué sería? Vamos a ir a bailar con los chiquillos a un lugar que conoce Gastón... Gómez. ¿Y qué te hace pensar a ti que yo voy a bailar con los chiquillos? Si usted acepta, yo le prometo compensarla esta noche en nuestra camita. Ya pide la cuenta. ¿Idea mía o hay olor a guiso? ¡Ay, sí! Yo pedí que don volvieran para llevar. ¡Buena, Cookie! ¡Buena, buena! Eso Máximo, es. ¿A dónde vamos? No, no sé. Gastón, tú dijiste que tenías un lugar estupendo para bailar. Oye, pelado, mira, acá a la izquierda. ¡No! ¿Dónde estamos nosotros? Vamos. Como por Placita. A ver, Ramiro, préndete el GPS. Están abajo. Sí, Placita ya baja y bajando. Se cayó uno de guata. Ay, hombre. Están bajando de guata. Mire. Hace nada la gente acá dentro, ¿eh? ¿Pero por qué tanta gente que hay? ¿Dónde me dijiste que estábamos? ¿Pero Yungay? Buen masique, buen bailongo, buenos moteles también, es como el panorama redondo, Vicky Vicky. Oiga, Máximo, ¿usted sabe bailar cueca? Pero claro, sí, con la Virginia fuimos campeón en un champion. ¿En serio? Sí. Con el Gastón también, en la llevaría la pimpilla. Es como que el jaibó se siente raíz en la hueca. ¿En serio? ¡Mático! ¡No se va! ¡No me ve! ¡Mire la rajita! ¡No! ¡Está como aquí! ¡Ay! ¡A la mesa! ¡No! ¡No me ve! ¡No sabía! ¿Dónde dijiste que estábamos? ¡En el baile de Yungay! ¡Vamos a echar una patita de hueca! ¡Al tiro! ¡Ahora mismo! ¡Pues guárdame la cartera, que no tengo pañuelo! ¡Voy a ir a una patita! ¿Por qué no le conseguí un borgoña en chirimoya, así? ¡Heladito! ¡La tengo maldita! Discúlpeme, pero déjeme decirle que está estupendo hoy día. O sea, tanto así que me gustaría, no sé, ser su amigo con ventaja. ¡Oye, un borgoña! Vicky, Vicky, es culpa de la champaña. Oye, ¿no te ha dado así por cortarte el pelo a los guachiturros, por ejemplo? ¡Estás loco! ¿Cómo se te ocurre? Oye, ¿de Stinca si jugamos ya o no? Sí. Ya, por favor. Pero, perrito, esta mano se viene filete. Así que, ¿subimos la apuesta? Ya, yo te sigo, dale. Mira, te duplico. 400 lucas. Esta noche me forro, viejo. Esto se puso que siempre cotaba dándole al plan.
Pero volvió Cotapo, pues papá, aquí estoy. Uy, ¿y usted? ¿Qué onda? Yo creo que no. Yo me ¿no? ¿Qué hago nosotros? Ya, pues, muestra. ¡Ea! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oiga, chinita, ¿le puedo hacer una pregunta? ¡Pregúntelo, Ochoa! ¿Usted a ese amigo con ventaja que tiene, cuánta ventaja le da? ¡Depende de la que él me pida! ¿Cómo es usted, Eloisita? Nosotros. A Patita. Sí. Vamos a hablar con la María. Uy. Uy. ¿Ah? ¡Está robando! ¡Está robando, vecino! ¡Está robando! Tranquila, amigo mío. ¿Estás robando? No, no, el toporrazo, es un amigo del colegio. ¿Pero y qué hacía ahí llevándote mi tele? Bueno, es que. A ver. Estábamos jugando póker y tenía una mano no muy buena, en verdad. Era mala, de hecho. Era mala, de hecho. ¿Y por qué no me pidas bien? No lo estoy entendiendo. ¡No, la cuestión, ya! Estábamos apostando. ¿Ya? Perdí las 400 lucas de la Megan y un poco más, entonces... Di la tele para cubrirlo. Eso lo cubre, ¿verdad? Sí, un poco. O sea, que vos estás apostando la tele de la casa. ¿Pero cómo se te ocurre si eso no se hace, esa la tele de la casa? Oye, vos, Pototo, como te llamé, o como sea tu nombre, ¿sabes qué más? Anda, aprieta, cuídale aquí, si no quieres todas, anda. Ya, pero tranquila, tía. No, sí, que tía, tía. Yo no soy tu tía, yo no soy tía de apostarle ese tío. Vas a espantar la mona más encima, o. Pero, Eloisa, yo te quería explicar. ¡Vos te callao! ¡Te calláis! No me di ni una sola explicación, ¿sabes qué más? Porque no hay derecho que haya apostado la plata que la Megan te había prestado. ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! Así que agarraste toda tu pinche y te mandaste cambiar. Oye, Caretoni. Oye, hermano, ¿qué estás haciendo acá, loco? Acá es terrible peligroso, te pueden asaltar, loco. Ay, viejo, ¿sabes qué? Me mandé la media embarrada y la Luisa me echó de la casa. ¿Qué? ¿Me echó de la casa? Pero vos soy enfermo, ¿cómo estás durmiendo acá, hermano? ¿Te pueden asaltar, te quitan las catimbas? ¿Comiste algo? No. ¿Cómo que no? Ya, ¿sabes qué? Pesca tu mochila y vámonos para la casa. Yo tengo un sillón ahí donde te puedes quedar. ¿Te gustan los porotos? Sí. ¡Yo oye la puerta! Me voy, toma. Uno calentito, uno tibio. ¿Qué es esto? ¡Hola, Megan! ¿Cómo estáis? ¡Saludos! ¿Dormiste conmigo? Aquí estoy. Ya vos, cabrito, tenés que probar la cara. Mi mamá me contó lo que hiciste con la plata. ¿Cómo pudiste, Nico? Ay, Megan, yo te voy a explicar lo que pasó, es que... ¿Qué me vas a contar? ¿Que perdiste toda la plata y que más encima te estabas robando la tele? Yo te dije que no apostarais esa plata. Bueno, pero chica, estaba desesperado, no tenía nada más que hacer. Y tenía una buena mano. Pero el topo es raso. ¡Ah, no! Tú siempre hablando de ti y de tus amiguitos cuicos. Mira, Megan, yo te prometo que lo antes posible, de alguna forma, voy a recuperar... Y te quería pillar, weón bajo. ¿Hasta cuándo cresta creéis que le vaya a marcar la vida a mi vieja? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para que Alfred se quede aquí después de que cumpla 18 años? Mira, la verdad yo a este cabrón no lo entiendo. Él sacó la mejor parte en todo este asunto del cambio. Y no le importa todo pasar de la pobreza a la riqueza, como que eso le resbala. Impresionante. Al parecer, no le interesa tu fortuna. Bueno, eso es lo que más me gusta de él. En cambio, Nico, pobre, él sí que sacó la peor. No, pero Nico no tiene carácter, hombre. No, es un blandengue, no sé, le gustan las cosas regaladas. Ahora dicen que está haciendo algo por la vida, ojalá, habría que verlo. Tengo que lograr convencer a Alfred para que se quede aquí. Hay que convencerlo poquito a poco, no sé cómo. Eso no se ve fácil, como dicen en el campo. La cabra tira para el monte. Sí, se lo involucra un poco más en los negocios. En algún momento mordería el anzuelo. Oye, los empleados están impresionadísimos con que sea el Junior. ¿Sí? Pero imagínate, el hijo del dueño del Imperio Cotapo, como el cabro los mandados. Es que ese es mi Alfred. Mi Alfred es un estratega nato. Mira, inconscientemente sabe ir generando liderazgo, sabe ganar posiciones. No puede irse a fin de año. Tengo que lograr que se quede. Él tiene que ser mi sucesor. ¡Déjame darle un par de cucachos de giro! ¡Pero qué pasa!
Ah. Epa, Freddy, por favor, ¿qué onda, viejo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Más encima preguntáis, Caretoni. Sí. La onda es que esa tele la compré yo. 40 cuotas, 40 cuotas me costó. Y resulta que al Perla se le ocurre regalarle a un amigo. ¡Cuidado! ¿Qué onda? ¿Qué te importa? ¿Qué quieres? ¿Que se siga juntando gente aquí? ¡Qué vergüenza para darle, oye! ¡Ándate para la casa! ¡Vámonos para la casa! ¡Vámonos para la casa también! ¡Oye! ¡Para la casa! ¡Váyase para la casa! ¡Váyase para la casa! ¡Váyase para la casa! ¡Váyase para la casa! ¡Está pegando nada! Mira, Nico, escúchame muy bien. Lo único que quiero es que pasen bien rapidito estos meses para que te puedas ir de vuelta para tu casa donde te aguantan toda clase de tonteras. Porque yo aquí no te aguanto una sola tontera más. ¿Me escuchaste bien? Sí. ¡Córrete para allá! Y lo único que quiero es que pasen bien rápido los meses para que te puedas ir venir de vuelta, Rusio, porque yo ya estoy que corto las huinchas sin ti aquí. Todo vuelve a ser igual que antes, mijito lindo. ¿No es cierto, Megan? ¿Ya vos no tenés nada que decir? No, pues qué a tener que decir el Caretoni, vos quédate piola, no vas a pagar las deudas. Tenés la media deuda, Nico, y más encima le estáis debiendo plata a la Megan. ¿Qué hora tengo? ¡Solita! ¡Ay, mi niño! ¡Uy! ¿Una bolsa? ¡Qué flaquito me lo tiene! ¡Pero la puerta, buscaré todo! ¡Es culpa de él, es culpa de él! ¿Qué te hace por acá, super solita? Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ay! Le traje una bolsa con ropa usada, Niquito, para que la venda en la feria, pues para que se haga unos pesitos. No es nada para andarla manchando con rullo, oiga. Mira que están los chistositos, te da bien buena para la talla. Estupendo. ¿Sabes qué? Nosotros en este momento estamos teniendo una conversación muy importante, familiar y privada. No, así que yo le voy a pedir que, por favor, señora. Señora, yo tengo que hablar con el niño. No, pero después otro día conversa con él. Oiga, Fredito. Ya, era, en serio, señora, si nosotros estamos conversando. Yo te llamo, ¿ya? Una conversación súper privada. Ya, perdón, pero ya. Pero no dejes de llamarme porque es súper importante. Sí, sí, yo le voy a decir que la llame. No se preocupe. Ya, hasta luego, hasta luego. Ya. Mira. ¿Viste? Ahora tengo esta ropita para ir a juntar unas lucas. ¿Sí? Megan, ¿me quería acompañar a vender? Contigo no voy a ningún lado. Shh, bueno, compadre. ¿Qué pasa? Tranquilo, viejo. Vengo a prender una ropita. Ya, caballero, señora, allí en su ropa, allí aquí sus marcas favoritas. Tenemos americana, europea, una chaqueta re bonita, vengan acá, mejor precio. Hola, Rintintín, ¿cómo estáis? Gastón, viejo. Ando con el medio cañonazo. ¿Por qué llegaste, compadre? ¿Sería? ¿Me puede ayudar a vender ropa? Tengo idea cómo hacerlo. Claro, si recuerdo viejos tiempos. ¿Qué es lo que tenías? ¡Sacan a cinco pesos! ¿Cómo 5 pesos? Muy barato. 5 lucas, pasmado. ¡Sacan a cinco! ¡Te agarro saneado! ¡Hola, compadre! ¿Cómo estamos, Nicolazo? ¿Ustedes no están en la cárcel? En la cana, compañero, en la cana. Oiga, ¿qué pasó el otro día que nos dejó botados? ¿Vos sabés lo que le pasa a los giles que nos dejan tirados? ¿Le pasaste la ropa al Nicolásito? Sí, tal como usted me dijo. Ya, le dijiste que la plata estaba ahí en el bolsillo de la chaqueta cuero. No pude decírselo, señora. ¿Pero cómo no pudiste si eso es lo que tenía que hacer? Es que cuando llegué estaban todos en una conversación súper extraña. El ambiente se podía cortar con cuchillo. De hecho, me hicieron salir. Claro, alcancé a decirle al Niquito que me llamara en cuanto pudiera. Y no me ha llamado. ¿Pero qué? Tú eres tonta, Sonia. Sí, siempre has sido tonta con esas cosas. ¿Cómo? ¿Un millón? ¿Dónde? ¿En la chaqueta de cuero del papá? Ya, ¿querés estallar, mamá? Gracias. Chao. Compadre, es que la chaqueta no está a la venta. No se vende. Ya, ¿cómo, Nicolás? Mira, te devuelvo las 5 lucas, no te preocupes. Ya pásala por la vuelta, por las manos, ya está. ¡Terrible, está mal! Caballeros, por favor. Esa plata me la mandó mi mamá, no la toquen, ¿ya? ¡Exacto!
índices son claros, pero no deja de ser una aventura. Potencialmente tenemos un nicho aquí, porque hay una necesidad básica. Yo personalmente haría la inversión, me arriesgaría. No sé ustedes qué opinan. Acepto cuchilladas, balazos, bombas, flores también. Máximo, nada te garantiza que vayas a recuperar la inversión. El mercado está demasiado cambiante, demasiado inseguro. Yo siempre te he apoyado y tú lo sabes. Pero en esta pasada, mi voto es no. Bien, habló la voz de la precaución. ¿Alguien más? Para tú. Al permiso. Deja los cafés ahí. Necesito pedirte tu opinión. Cuénteme cuál sería el asunto. Necesito saber si puedo abrir un nicho de negocios aquí en este nivel. ¿Un nicho? ¿Va a hacer negocios con los muertos, caballero? ¿Va a poner un cementerio? Alfred, un nicho es una oportunidad de negocio. Pensando de aquí a 5 años. Esto que te estoy mostrando, sube, baja, nace o muere. Como así como tanteando el alojímetro, a mí me tinca que va a subir. Sube. Pero esto tiene una razón de ser, ¿eh? Tiene una razón. Escuche, tiene una razón de ser. Porque si ustedes se fijan en esta rayita que está aquí, no ha terminado de subir. O sea, ha subido, pero no ha terminado antes de bajar. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que es lógico, ¿no? ¡Lógico! Tiene toda lógica, gracias. Ya, pues eso sería todo, entonces. Sí, muchas gracias. Tu opinión ha sido muy clarificadora. Gracias, bueno, si sirve para ustedes. Bien. Mi hijo Alfred está de acuerdo conmigo, por tanto, haremos la inversión. A ti te estaba esperando. Chuta, me esperaste mucho porque se me acabó el café. No te hagáis el chistosito conmigo, flight incivilizado. Tú pensabas que yo era media tontita, ¿cierto? Que no iba a cachar que fuiste tú el que me rayó la casa. ¿Yo? Esto es para que nunca más se te olvide cuánto te odio. Yo tengo tu amor. Cacholo. Yo tengo tu amor.